What are these other levels that Captain Gary Prado says Che referred to? Opinions differ on this point. Did Fidel send Guevara to Bolivia because he had become a hindrance? In any case, Che wanted to kindle fires in Latin America. Once he was there, did Fidel abandon him? No considero que sea culpa de Fidel. Yo considero de que precisamente ha habido una maniobra, ya no solamente de Fidel, sino de Fidel Russo Mario Monge. Y al llegar allí y ver de que no existe nada de lo prometido, es donde nos damos cuenta de que algo está fallando. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza, y él realmente les prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, porque siempre mantuvimos una confianza y una amistad hasta el final. Pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle. Y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros, ni por razones de Estado, ni imponerle un criterio. Estuve empezando mi carrera docente en el 1967. Me correspondió trabajar en la localidad de La Higuera. Escuché una descarga muy cercana, como unos 3 o 4 tiros. Inmediatamente yo tuve la intuición de que se trataba de él, porque según lo que se podía observar, no había ya gente, era raro. Y inmediatamente yo brinqué, salí corriendo en esa dirección. Llego y me doy con él, ya que estaba tendido en el suelo. No donde yo lo había dejado ese momentito antes, sino al frente, un poco a la entrada, justo al frente de la puerta. Él estaba de espaldas, con las piernas muy separadas y los brazos completamente extendidos en esta posición. The man who volunteered to execute Che Guevara is Sergeant Mario Terán. Ever since then, he's kept a low profile. Varias de las entrevistas dicen que hubo un sorteo de 4 o 5 personas encargadas de ejecutar el Che por orden que vino de la paz. Y que usted fue el primero en ejecutar esta orden. Completamente falso, al menos en mi presencia no había ningún sorteo. Como dato antes había indicado, yo estaba un poco cansado, ¿no? A lo cual me retiré a descansar. Al respecto, yo lo único que pudiera aclarar que él ha fallecido por falta de atención médica. Como tenía varias heridas que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar este hombre y ha sido para que haya llegado a morir. La orden fue transmitida de La Paz a Valle Grande, al puesto de comando adelantado de la división. Un texto claro que decía simplemente que no debería haber prisioneros. El apresamiento de Debré, el juicio, todo el escándalo, el show que se hace alrededor de Debré, que montado, claro, crea una situación para el gobierno boliviano muy difícil, con gran presión social y política del exterior. Cosa que cuando el Che cae preso, era lógico que ellos tenían que eliminarlo porque no podrían resistir otro show del Che de ese tipo de... y tenían que eliminarlo. En Valle Grande llegó el cadáver del Che Guevara y fue inmediatamente conducido al hospital de San Juan de Dios de Valle Grande para que se lo exhiba a la prensa, que para ese momento Valle Grande estaba completamente lleno de periodistas, autoridades militares, autoridades políticas, en fin, estuvo en exposición su tiempo el resto del día y toda la noche.
Valle Grande. Valle Grande, a village in Bolivia, where even the telegraph poles resemble a crucifix. Valle Grande, where after 30 years of secrecy, the Bolivian army finally admits that Guevara's mutilated body may have been buried anonymously in a communal grave. But perhaps the only real tomb of the man in the beret with the star, the man who smokes cigars in answer to the name of Che, is this bare laundry room where people still remember.